Hey, muy todo chicos, chicas, somos amigos de la gente. Aquí otro vez comentando desde Carnívoros de Dinosaur Hunter. Y bueno, podemos comentar este juego, el cual pues seguiremos haciendo el reto de cazar todos los gigantoraptors de la zona, ¿vale? Y la anterior vez lo habíamos hecho, que yo recuerdo porque ha pasado mucho tiempo, en Jungla de Manía. Y esta vez pues nos tocaría en Monte Raban, ¿vale? El cual pues en comparación con Manía, pues este mapa, aunque ponga dificultad avanzada, tiene con más elevaciones y demás. Hay algunas que engañan, ¿vale? Todo hay que decirlo. Pero hay más elevaciones y quizás por ello esto es como que estás más seguro de ti mismo, ¿vale? Pero bueno, entonces, y no tienes que hacer tantas estrategias como me ocurrió y que tuve que hacer en Jungla de Manía, pero bueno. Y bueno, eso sería básicamente. Entonces vamos a elegir Gigantoraptor, todas las armas. Me gustaría algún día desbloquear el revólver, pero para este dedito 2000 y aún tengo 1132. Así que, bueno, hay que ahorrar. Así que vamos a cazar y a ver qué tal sale. Vale, tengo dos allí. Incluso no sé si arriesgarme a llamarlos desde aquí. Creo que voy a intentar una cosa. Mierda, creo que me ha detectado. Vale, espera, voy a usar este, que es más silencioso. No. Menos mal, he tenido. Ha estado por poco, ¿eh? O sea, por poco casi me pilla. Hay un brachiosaurio. Vale, me ha bajado. Joder. Por poco. Pero bueno, voy a intentar ir hacia el monte este. Mierda, creo que no me va a funcionar. Y venga, coño, sube. Madre mía. Mira, lo tienes cojonudo, ¿eh? Lo tienes cojonudo y vas tú y no subes. Entonces, prende el tiempo. Creo que uno. No. A ver. Coño, a ver si se gira bien. Nada, oye. No puedo. Vaya, pesado. Leches. Casi gasto la munición de la ballesta. Del todo. Voy a intentar subirme aquí el monte de allí. He empezado fuerte, sinceramente. Intentar que no me detecte. Vale, creo que me ha detectado. Tengo que dar mi prisa. Corre, 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 corre. Mira, yo tengo. No sé por dónde subir bien. Corre, corre. Corre. Aquí bien. Voy a coger el fusil. Aquí está. No, mal. Creo que le he dado. Vale, eso es. Otro menos. No sé si este me habrá detectado. O sí, porque parece que esta zona detecta tan fácilmente. Porque desde lejos nada más andar ya me han detectado. Así que, y de esta zona es engañosa. Vale. Porque aunque parezca que está elevado, pueden bajar y subir fácilmente. Así que hay que tener un poco de cuidado. Hay que ir por mi entrando. A ver, con ese de ahí voy a intentar traerlo hasta aquí. Vale, bueno, igual. Aquí. Bajo demasiado.
No sé si podré subir si esto. Bueno, sí que podré. Vale, voy a intentar llamarlo y atraerlo. No sé por qué a mí me da que sí me ha detectado, pero está atascado en un sitio, pero no quiero arriesgarme, ir para allá. Sí. Es que este mapa puede ser engañoso, ¿vale? O sea, hay que tener cuidado. Es que sí, creo que sí me ha detectado, pero claro, como ya me ha detectado, puede venirme corriendo. No darme mucho tiempo para escapar. Es poder hacer zoom para saber si de verdad está atascado. Es que sí que está atascado, vamos, que es que me está arriesgando mucho. Hostias, espinosaurus. Vale, cuidadito, vale, porque ese también puede corretear hacia mi. Ay, mira que inútil eres, en serio. Y claro, como aparece en el mapa, hay que tener cuidado. Voy a intentar quedarme por aquí, ¿vale? Vale, ahora sí. Entonces casi que corro para acá. Ya sé que hay elevación, pero no hay que arriesgarse demasiado. No. Y cago en todo. Quiero intentar aquí, vale, y entre tanta planta no veo nada. Ven aquí. Aquí estoy. Vale, ya está. Pues otro menos. Vale, ahora este, aquel de allí. Vale. Voy a probar llamarle desde aquí, a ver si hay suerte. Pero como ya he dicho, esa zona puede ser engañosa y puede bajar fácilmente de ella. O no, no sé. Tengo que acercarme para probarlo. Y está. Vale, ya está. Fácil y rápido. Vale, pues vamos hacia esta parte del monte, ¿vale? Normalmente no he usado ningún teletransportador, ¿vale? Y eso que tengo tres. Creo que no he dicho que he estado más o menos practicando antes de grabar el vídeo, por lo que tengo ahorrado como tres, ¿vale? Entonces, pues está bien. Vale.
ya estoy, a ver si se acerca, que ya lo está haciendo, ¿vale? Supongo que aquí arriba no podrá subirse, esperemos. Vale, ahí estás. Fusil francotirador. Vale, ya llamó su atención. Me pica la nariz. No tengo buen ángulo, como no. Y eso es. Ya está. Otro menos. Vale, hay que seguir el monte. Por aquí. Genial, no va a poder subir. Ya está. Sin munición en la ballesta, pero al menos lo he hecho en silencio. Si el otro no se ha alertado. No sé si está parado, está bugueado o qué. Es que no se mueve del sitio. Y eso que de momento estaba por aquí cerca. Oye. Voy a dar una llamadita. Ya está. Ya reaccionó, mamón. Vale, ya está. Te creías listo, Querías que fuera para allí. Pero no. Yo soy el más listo. Mamones. Me están poniendo difícil, Más que las veces que he estado practicando. Vale, voy a utilizar uno de mis trasladares. Vale. Pues ahí está bien. Vale, hay que tener cuidado porque como todo es blanco, igual no distingo qué es el suelo. No, que tiene manchas raras, igual sí, pero bueno. El escalador número uno, escalador del año. A ver si tengo suerte y puedo traerlo hasta aquí. Es que dudo que pueda subir yo esto. Es que se va a quedar justo detrás de este montículo. De ahí. Aquí creo que no va a poder subir. Ven, aquí estoy. Justo ahí detrás, normal que me detecte. Ahora sí me ha detectado. Ahí está, tengo dos balas solo de la escopeta normal. Vale, sin munición, escopeta doble. Vale, ya está. Vale, siguiente, aquel de aquí. A ver si, no sé si me detectará. Ahora algo, es que está cerca. Que está cerca. Igual tengo suerte. Vale, así se va acercando. Casi igual tengo suerte y se acercan esos dos de ahí.
Vale, ya me ha detectado. Oye, no te veo, ¿eh? Una, dos, tres. Vale. Y a ti, uno, dos. Y solo dos. Bien. Vale, voy a usar mi trasladar y voy a irme aquí. Vale, y voy a intentar que vengan esos cuatro de alrededor, creo que podrían ser cuatro, no sé si más, a traerlos. Voy a intentar aquel de allí, que está lejos, vale, porque esta es una buena zona. Si puedo subir, claro, del agua. Fusil, tengo 5 balas. El problema es que aquí no veo nada. Voy a usar fusil aquí. Vale, eso es. Este, la cabeza no sé si darle. Ah, pues sí, mira, he conseguido darle la cabeza. Vale, a ver, escopetas, 6. Aún me quedan balas. Con el fusil no he gastado al final. Me quedan 5 todavía. Vale, perfecto. Se podrá subir, claro. Es a ver si consigo atraer más gigantoraptors a esta zona. Estaría bien. Una con el fusil. Vale, salta, salta. Vale, menos mal. Fusil. El otro creo que ya me ha detectado. Se anda corrienteando, pero no consigue subir. Que lo hará en algún momento, ¿eh? No te crea, no os creáis. Mira, ya lo ha hecho. Uno, dos. Uno, dos. Vale, ya está. Dos de una. Perfecto. Vale, estoy casi por... A ver, fusil, nada, escopeta doble, 6. Pistola 16, porque no las he usado. Sin munición. Fusil ninguno. Y aún me quedan 4. Vale. Voy a trasladarme aquí, vale, porque estas creo que son zonas elevadas. A ver si consigo subir. Otro raquiosaurio.
usar la escopeta doble porque me quedan 6 aún. A ver, vale, ya le he dado. Esa segunda no sé. Es que no le veo. Ahí está. Perfecto. Vale. Me quedan dos balas. Pero creo que, ¿sabes qué? Voy a reponer. No sé por dónde vendrá. Ahí estás. Vale, perfecto. Vale. A ver, ¿cómo hago para estos? Esas zonas creo que no las tengo muy practicadas, la verdad, o muy entrenadas, llamarlo como queráis. ¿Qué hay por aquí? Voy a intentar una cosa. Intentar llamarlo desde aquí. Aquí parece que hay muchas zonas elevadas. O sea, como he dicho, pueden ser engañosas, ¿vale? Hay algunas zonas engañosas, ¿vale? Por experiencia, más que nada. O sea, no es que me equivoque, sino que igual hay zonas que no lo son, pero ya me entendéis, ¿vale? Por esa zona. Usar ballesta porque así le da algo más silencioso y como también tengo el rojo gigante raptor por la zona de detrás. A ver si puedo. No, vale. Ya está. Pasa el gigantoraptor. Menos. Un regentoraptor menos. Me quedan dos. Voy a 905 puntos, ¿eh? Estoy casi por conseguir los 2000 puntos para desbloquear el revólver. Lo cual estaría de. Estaría cojonudo. Vale, por ahí pude subir. Es que voy a intentar hacer una cosa. Irme por aquí. Con cuidado, que esto igual. Vale. Voy a coger fusil mejor. Y estaría, vale, para este voy a intentar traerlo hasta aquí.
Hay que tener cuidado porque esa zona es una zona helada y también me puedo morir. Así que tengo que tener cuidado cómo me coloco. ¿Vale? Lo suyo sería ver en qué zona puedo ponerme sin morirme, sin llegar a morirme, después llamarlo, correr a esa zona y quedarme ahí. ¿Vale? Sería lo suyo, vamos. Vale, me he quitado del volcán y me he trasladado hasta aquí. Voy a intentar traer la zona de estas elevadas. Vale. Y entre una cosa y otra, por aquí también he visto un espinosaurio, ¿vale? Así que también he querido alejarme. Así. A ver si me doy prisa y acabo ya este vídeo. No sé qué está haciendo el Gigantoraptor, está dando vueltas. Venga, estoy aquí. Y dos, no. Tres. Jolín, pues ya estaría, chicos. Oye, este vídeo creo que ha estado un poco más intenso que los demás. Hemos empezado bastante fuerte porque casi me muero con dos Gigantoraptors. Entre que también he encontrado dinosaurios que no había elegido, como concretamente dos espinosaurios, son, sinceramente no sé si era el mismo que había visto la primera vez, pero bueno. Ha estado intenso. Así que bueno, chicos, yo creo que ya ha sido suficiente. Lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Like, comentad, suscribiros, pasad por mis redes sociales, mi página web y mi canal de tutoriales, que lo dejaré siempre en la descripción. Y sin más dilación, aquí lo dejo. Un saludo grande y nos vemos el siguiente viernes. Adiós.